Dios es bueno porque nos da la bendición de estudiar su santa palabra sí, y sí. tener tu compañía. En nombre de la voz de la esperanza nos place darte la bienvenida a este estudio de la lección de la escuela sabática. Si te has unido a través de la televisión, YouTube, Facebook, uh, por radio o podcast, te agradecemos por acompañarnos y... Por compartir este estudio con otros. Así es, Omar. El tiempo ha pasado oh, velozmente. Sí. Ya hemos llegado al final de una otro trimestre. Tan linda. La verdad que cada una de estas tres elecciones ha sido muy especial y nos ha traído enseñanzas valiosísimas y eternas. Cuán cierto esto. Hemos sido ricamente bendecidos Amén. al estudiar el libro de los Salmos. Sabes, en esta ocasión deseamos eh, saludar a Yamilet Suazo Vargas. Ella nos escribe desde Costa Rica. Oh, yo tengo lindos recuerdos de ese hermoso país. Sí. Allí comencé mis estudios universitarios en la Universidad de Una Deca. La Universidad Adventista de Centroamérica. Ah, eh, fue algo hermoso. Y sabes, vamos a regresar mm, para el año 2025 en oh, una gran campaña en Costa Rica. Lindo. Bueno, la verdad que es lindo recordar esos años, ¿no es cierto? Es cierto. Pura vida. Oh. <laughs> Costa Rica. Y Yamilet nos dice. Soy de Costa Rica y siempre los veo. No pasa ninguna semana que no vea la cartilla con ustedes. De hecho, con ustedes, hermanos, aprendí a estudiar la cartilla de escuela sabática. Amén. Muchas gracias por su preocupación para que aprendamos. ¿Cuánto de verdad nos alegra saber que estudias con nosotros todas las semanas, Yamilet? Amén. Que Dios irradie tu vida con su luz y sus bendiciones. Gloria a Dios. Te enviamos un fraterno saludo a través de la distancia. Amén, amén. Bien, Omar. Demos comienzo a la lección número 13 para el 30 de marzo de 2024. Se titula Espera en el Señor. Pero antes de compenetrarnos de lleno en este estudio, pidamos que Dios nos guíe. Y nos ayude a entender su santa palabra. Su Oremos. Amoroso Padre Celestial, gracias te damos por habernos acompañado durante este trimestre, aprendiendo verdades valiosísimas para nuestra vida espiritual. Amén. Te rogamos ahora que nos ayudes a entender el mensaje que tienes para nosotros esta semana. Amén. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana es Salmo 27, versículo 14. Y dice así, Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Durante todo este trimestre nuestro viaje espiritual a través del libro de los Salmos nos ha llevado a asombrarnos ante el majestuoso Creador, Rey y Juez, Amén. su liberación, su perdón y su salvación. Hemos experimentado momentos de entrega, de angustia y lamento, y momentos de gloriosas promesas de la presencia eterna de Dios. Sin embargo, nuestra peregrinación continúa. Así es. Vivimos en la esperanza de la venida de Jesús. Entonces, si hay una última frase que podemos extraer de los Salmos, debería ser esta: Espera en el Señor. Gloria a Dios. El concepto de esperar en el libro de los Salmos denota tener y demostrar una fe duradera. Amén. Como cristianos, somos llamados a esperar en el cumplimiento de las profecías divinas, así como Abraham y Sara. Fueron llamados a esperar la bendición de un hijo, algo que demoró, bueno, 25 años en cumplirse, ¿no es cierto? Israel también esperó la liberación y soportó 430 años de esclavitud en Egipto antes de salir a la tierra prometida. ¿Y qué del profeta Daniel? El profeta Daniel esperó el cumplimiento del regreso de los hebreos a la tierra prometida. El pueblo de Israel esperó cientos de años al Mesías prometido. Y cuando llegó la plenitud de los tiempos y Jesús vino a esta tierra en carne humana, no lo reconocieron. No lo reconocieron. Que de los salmistas, oh. ellos también esperaron y se aferraron a las promesas de Dios. Sabes, esperar no es fácil, es una palabra compleja. <laughs> bueno. Esta semana contestaremos las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos esperar en el Señor en forma correcta? Mm. ¿Cuál es la diferencia de esperar en el Señor versus no hacer nada? Mm. ¿Cómo podemos esperar activamente y no volvernos pasivos? También, ¿cómo podemos afrontar el paso del tiempo y aún así mantener nuestra esperanza? Wow. ¿One sí cuál es el peligro de la impaciencia? en nuestra vida espiritual. Sí. ¿Y qué es lo que realmente esperamos? Bueno, la inmediatez en la que vivimos hoy día. Nos acostumbra a tener todo rápido, Omar. Exigimos un servicio eficiente y dinámico. Es cierto. Nos molestamos si se demoran de más en comenzar un evento o en traernos sí. la comida en un restaurante. Necesitamos hacer una actualización mental. Amén. En los comentarios de la lección para maestros encontramos la siguiente explicación. La espera se compone de dos variables. Número uno, la anticipación del cumplimiento de una promesa. Y número dos, la expectativa de que lo prometido se cumplirá dentro de un tiempo determinado. Todos tenemos que lidiar con la realidad de la espera. Cuando esperamos, anticipamos activamente eh, un evento en particular. Claro. Algo que va a venir. O sea, esperamos un nuevo trabajo, esperamos el día de nuestra boda. Esperamos el nacimiento de un bebé, esperamos la culminación educativa de un título académico, cierto. o esperamos un viaje de vacaciones, etc. Pero lo cierto es que siempre debe transcurrir un lapso de tiempo entre la anticipación del acontecimiento y su cumplimiento. Lo mismo se aplica a las promesas de Dios en nuestra vida diaria. Y al cumplimiento magistral de los grandes acontecimientos del plan de redención. Ahora, esperar en el Señor no es esperar el tiempo de manera ociosa o exasperadamente. Esperar en el Señor es un acto de confiar y tener fe. Omar. Esperar en sí es una confianza y una fe reveladas sí, lo es. en algo que se llama acción, ¿no es cierto? Sí. Esperar en el Señor transforma nuestras tardes sombrías en la expectativa de una mañana gloriosa, ¿no es claro. cierto? Fortalece nuestros corazones con esperanza, con paz renovadas. Esperar nos motiva a trabajar más arduamente en la obra de Dios. Esperar en el Señor no es algo que nos avergüenza, no, hermanos. De ninguna manera. Seremos recompensados con creces porque Dios es fiel a todas sus promesas. Así es. Amén por Amén. eso. Prosigamos con la lección del domingo 24 de marzo titulada El llamado a esperar. Quizá una de las mayores tensiones que enfrentamos en la vida es la de esperar, ¿no es cierto, Neci? Cierto. No importa quiénes somos, dónde vivamos o cuál sea nuestra posición, todos debemos esperar por algo. Puede ser algo sencillo como hacer la fila en una tienda, mm. o puede ser algo. Más complicado, como saber un pronóstico médico. Cierto. Yo, por ejemplo, no soy una persona paciente, oh, no. sino pregúntenle a la que está a mi lado. Tiendo a apresurarme en todo. Tocar la bocina cuando el auto que está delante mío no avanza. Cierto. Usar el carril express en las autopistas. Siempre. Enviar correos por Fedex para acelerar su llegada. Comer comida rápida, y eso ah, es malo. Cierto. Y comprar en tiendas que son ágiles en atención al cliente. Mm. Pero muchos salmos dicen que debemos esperar a Dios, como el Salmo 27, 37 y 40. ¡Wow! Tremendo. ¿Qué significa esperar a Dios? Bueno, eh, la noción en sí no se encuentra solo en los salmos, sino que abunda en toda la Biblia, eh, cierto, ¿no es cierto? Sí es. En verdad, el Nuevo Testamento expande la idea con el significado de esperanza. Gálatas 5:5 dice que aguardamos por fe la esperanza de la justicia, y el apóstol Pablo en Romanos 8, versículos 24 al 25 dice en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Tremenda definición también de fe es esto. La palabra clave en todo esto es perseverancia. La perseverancia... Es nuestro compromiso supremo de negarnos a sucumbir al miedo y a la decepción de pensar que de alguna manera Dios nos ayudará, no nos ayudará. Como fieles hijos de Dios esperamos, sabiendo con certeza que Dios es fiel. Al esperar en el Señor podemos tener la confianza de que si sí le encargamos nuestra situación, podemos estar seguros de que Él la resolverá de la mejor manera posible, incluso si en el momento no necesariamente lo vemos de esa manera. Amén por eso. Pero esperar en el Señor es más que simplemente aferrarnos a algo y aguantar. Es tener un anhelo profundo de Dios. Salmo 63.1 lo compara con una sed intensa en tierra seca y árida. El salmista espera muchas bendiciones de Dios, pero su anhelo de acercarse a Dios supera cualquier otro deseo y necesidad en su vida. El apóstol Pablo escribió un asombroso texto. En Romanos capítulo 8, versículo 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Claramente Dios y toda la creación estamos esperando la renovación de este mundo y el encuentro bendito que tendremos con nuestro Salvador al fin del tiempo. ¡Qué promesa maravillosa! Ahora... Pablo también explica en Romanos 8, 22 que mientras esperamos la salvación y la segunda venida de Cristo, toda la creación gime y sufre dolores de parto. Pero no estamos solos. Dios permanece con nosotros ahora a través de su Santo Espíritu. Además, sí. Mientras esperamos, no debemos estar inactivos. No. Somos llamados a dar testimonio del plan de salvación, Amén. el cual culminará en una nueva creación. Amén. Esa nueva creación es lo que estamos esperando. Gloria a Dios. Es el cumplimiento final de nuestra esperanza como adventistas del séptimo día, como cristianos en general. En verdad, el mismo nombre adventista contiene la idea de la esperanza que aguardamos, Amén. la cual sabemos que no es en vano, porque la muerte y resurrección de Cristo en su primera venida es nuestra garantía de su segunda venida. Amén, gloria a Dios. Leamos Salmos capítulo 37, versículo 9 y versículo 34. Dice, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Espera en Jehová y guarda su camino y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Omar, estos versículos son una profecía del triunfo final de la justicia y del amor de Dios, ¿no es cierto? Claro. Al estudiar el Salmo 37, hermanos, es bueno recordar que esta vida es la escuela que nos prepara para la vida venidera. Oh. O sea, mm. es un preludio del drama de la vida eterna, ah, ¿no es sí cierto? Es. Al final, los fieles hijos de Dios, de Dios saldremos bien. Claro. Así será. Esta es la certeza que atesoramos en nuestro corazón. Hermano, hermana, los que en Dios confiamos seremos finalmente liberados. Se vindicará la rectitud y veremos el triunfo de la verdad. Pensemos en esto. ¿Cuáles son algunas de las cosas que estamos esperando ahora de Dios? ¿Cómo aprendemos a esperar con fe y confianza, especialmente cuando las cosas por las cuales oramos aún no se han cumplido? Esto nos debe hacer reflexionar en nuestra situación. Necy, hay una cita del espíritu de profecía que es muy relevante. Uh -huh. Hermosa cita. Me refiero al libro Sermones Escogidos, Tomo 2, página 42. Debemos mostrar que tenemos una fe viva y genuina en la Biblia. En ese caso seremos reconocidos como los hijos de dios que esperan y velan y no solamente estaremos esperando y velando sino también anhelando su aparición eso es lo que se conoce en la palabra de dios como una gloriosa esperanza alabado sea dios amén es cierto que por mientras pasamos gran parte de nuestro tiempo esperando no es cierto sí es esperando en la fila esperando noticias oh, sí esperando una respuesta, esperando tu graduación, <laughs> esperando, bueno, un ascenso en tu trabajo, bueno. esperando una reunión familiar. Pero Dios está obrando mientras esperamos. Puede que no veamos ningún cambio en estos tiempos eh, de espera, particularmente cuando hay dificultad y periodos de crecimiento personal. Pero hermano, hermana, hay un plan, claro. hay un propósito divino en todo. Entonces, permite que Dios te guíe mientras esperas. No te impacientes. Sí. Él vendrá cuando menos lo esperes. Debes estar preparado. Bien, continuaremos con la parte del lunes, pero lo haremos en unos instantes. Volvemos enseguida. Nos agrada tener tu compañía. Gracias por estudiar con nosotros y por compartir sí, sí. este estudio con otros. Pasemos a la lección del lunes 25 de marzo titulada La paz de un niño destetado. Hmm. Me pregunto, Mar, ¿qué <laughs> tiene que ver este título con esperar en el Señor? Bueno, el estudio de este día. Está mayormente dedicado al Salmo 131. ¿no es así bien? es. Leamos Salmo 131 del 1 al 3 y dice así. Jehová no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Vemos que el salmista no buscaba grandezas ni cosas demasiado sublimes no, no. para él. Sus expresiones se referían a las obras divinas, claro. las que están más allá de la comprensión humana. Así es. Hoy día muchos se alardean de los hallazgos científicos. Oh. <laughs> Ahora, la ciencia moderna nos demuestra que incluso lo más sencillo puede ser complicado e inalcanzable para nuestro discernimiento. Esto es cierto, de hecho, cuando cuanto más la ciencia aumenta y cuanto más aprendemos, mayores son los misterios que aparecen ante nosotros. El físico Albert Einstein dijo, "Es posible que todo sea descrito científicamente, pero no tendría sentido. Es como describir una sinfonía de Beethoven como una variación en las presiones de onda." ¿Cómo describir la sensación de un beso? ¿O el te quiero de un niño? La ciencia nos explica cómo funciona el mundo, pero la religión nos dice hacia dónde debemos dirigirlo. Y el famoso inventor Thomas Edison afirmó: Mi máximo respeto y mi máxima admiración a todos los ingenieros, especialmente al mayor de todos, Dios. Pero la lección también nos hace reflexionar en algo notable del Salmo 131. Es un cántico sincero que expresa una confianza infantil y una humilde resignación delante del poder de Dios. ¿Saben si sí, el salmista dice en el versículo 2 me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Bueno, bueno, eh, en la escuela de la experiencia, eh, personalmente yo he aprendido de mis dos hijos y mis tres nietos que el proceso de destete no, no siempre es fácil, ¿no es cierto? No. Las que somos mamás, lo sabemos muy bien. Al principio, el niño llora y grita, reclama lo que quiere. Ahora, como madres, no es que amamos menos a nuestro niño porque no le estamos dando lo que ansía. Al contrario, le estamos ayudando a pasar de la infancia a la madurez. Como madres, seguimos proporcionándole lo necesario a nuestro bebé pero lo que él necesita es diferente de lo que él quiere no es cierto claro con el tiempo el niño reconoce que no le estamos ocultando nada cuando no le damos el pecho y finalmente el bebé empieza a comprender que sí será alimentado pero en una forma diferente y ya que lo comprendemos con nuestros nietitos cierto, y cierto. el último que acaba de, de llegar eh, figura, eh, figuradamente en el sí El Salmo 131 Tremendo Describe que nosotros actuamos como Bebés llorones ¿Mm? Esto me hace reír <laughs> Esto sí, es cierto <laughs> Reclamamos para que Dios nos dé lo que queremos mm. Pero si nos humillamos delante de Dios Y le permitimos que nos enseñe Maduraremos Amén. y seremos como un niño sosegado ¿En qué? en brazos de su madre, claro. porque encontraremos descanso en Dios. Amén. Solo así sentiremos la paz verdadera, porque Dios nos proporciona lo que necesitamos Amén. cuando lo necesitamos, haciéndonos crecer para que seamos perfectos y maduros, sin que nos falte nada. Santiago capítulo 1, versículo 4. Cuán cierto, mar Para el salmista su convicción renovada de ser un hijo dependiente de Dios era algo que lo consolaba y lo llevaba a confesar que su orgullo humano no tenía valor alguno. <laughs> en verdad, el engaño del orgullo hace que muchas personas se vuelvan egocéntricas, incapaces de mirar más allá que a sí mismas. Sí, se enseguecen a la realidad superior de Dios. En contraste, los justos levantarán sus ojos reconociendo la grandeza de Dios. Se vuelven humildes, libres de egoísmo, libres de ambiciones vanas. Entonces, al destetarnos de las tendencias insustanciales y del orgullo, Dios nos da la nutrición del alimento sólido. ¿Cuál? Hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial y terminar su obra. Cristo lo explicó en Juan capítulo 4, versículo 34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Tengamos esto en claro, la confianza infantil descrita en Salmo 131 es una fe madura que ha sido probada por las dificultades de la vida y ha descubierto que Dios es fiel a su palabra. Y al final del Salmo 131, la atención del salmista se centró en el bienestar del pueblo de Dios. En última instancia... Somos llamados a usar nuestra experiencia con Dios para fortalecer su iglesia. Esto significa que lo que hemos aprendido sobre la fidelidad y la bondad divina lo debemos, bueno, compartir con otros. Entonces, esto nos permite concluir que nuestro testimonio puede ser positivo, incluso dentro de la iglesia. Claro que sí. Porque incluso dentro de la Iglesia hay quienes necesitan conocer a Jesús en forma personal, hay quienes necesitan destetarse y madurar en la fe. Wow, seria realidad, no es cierto, hermano, hermana. Claramente la humildad nos alienta a contentarnos con las asignaciones divinas. Bueno, Omar. Ay, 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 cuando pensamos en esto seriamente, sí. solo el espíritu infantil es sencillo, solo el espíritu infantil es dócil, es modesto y humilde. Jesús dijo en Mateo 18, versículo 3, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Que no son complicados como nosotros. Claro. Debemos anhelar la inocencia de la infancia, hermano, hermana. ¿Estás tú dispuesto, dispuesta a ser como un niño? Que Dios te ayude para que así sea. Bien, pasemos entonces a la lección del martes 26 de marzo titulada, Trayendo... Sus gavillas. Muy interesante este título, sí Claro que sí. Para este día, lee en tu devoción personal el Salmo 126. Vas a ver que lo vas a gozar. Muchos comentadores bíblicos piensan que este Salmo celebra el retorno del cautiverio babilónico. Esdras capítulo 1. Otros estiman que la expresión volver la cautividad no indica ninguna crisis específica porque metafóricamente puede referirse a un retorno general a la prosperidad. Mm, interesante. Sabes, el argumento no es decisivo, pero la liberación fue motivo de un gozo exuberante. Así fue. Las naciones circunvecinas a Israel Veían constantemente el poder milagroso que Dios desplegaba en favor de su pueblo. En Salmo 126 presenciamos que al llegar la cosecha, las lágrimas se transformaban en, bueno, resonantes cánticos, porque Dios había bendecido el fruto de la tierra. Esto nos da fortaleza y esperanza hoy día. Las bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestras vidas son razón de seguridad para el futuro. Y en cuanto a la cosecha, si predicamos el Evangelio, hallaremos consuelo en este salmo, pues esparcimos la buena semilla anhelando el éxito que coronará nuestros esfuerzos. ¿Sabes, Lecci, si sí, sí, sembramos, si sí, sembramos. Fielmente, podemos estar seguros de que a su debido tiempo presentaremos nuestras gavillas Amén. a los pies de Jesús y oiremos la bendición. Bien hecho. Gloria Entonces, a Dios. las lágrimas del trabajo arduo y aflictivo se transformarán en cánticos de gozo. Oh, qué hermoso. Oh, sí. Alabado sea Dios. La liberación pasada del pueblo de Israel fue tan grande que podría describirse como una experiencia de sueño hecho realidad. <laughs> y las nuevas generaciones mantuvieron viva esa historia bíblica, la repitieron una y otra vez entre quienes vieron los acontecimientos de primera mano. Entonces, las liberaciones milagrosas de Dios en el pasado deben ser nuestra fuente inagotable de inspiración y nuestra fuente de esperanza para el futuro. Hermano, hermana, cuando mantenemos nuestra fe viva, valoramos las grandes obras de Dios en el pasado como algo que Él ha hecho por nosotros y no simplemente milagros que Dios hizo solo por las generaciones pasadas de creyentes. En otras palabras, el recuerdo del pasado estimula una renovada esperanza en el presente. Cuando yo, la verdad, pienso en mi pasado y las buenas decisiones que he hecho, también las malas, me renueva a hacer mejores decisiones. Salmo 126. Versículo 4 dice, Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. La imagen de los arroyos del Negev es una poderosa metáfora de la acción repentina y poderosa de Dios en favor de su pueblo. Mira, el Negev es la región semidesértica que separa a Israel de Egipto. Nosotros hemos cruzado esa frontera entre Israel y Egipto. No es una experiencia muy placentera. Se siente la tensión continua. Pero allí uno puede ver que la zona se trata de áreas desérticas montañosas entre el desierto de Negev y el desierto del Sinaí. Y la revista National Geographic de octubre del 2023 Narró una descripción muy interesante sobre este lugar eh, allí en el desierto de Negev. Y dice lo siguiente, el Negev es el desierto desconocido de Israel. Los senderos de tierra rojiza se extienden a lo largo de las montañas de arenisca, cuyos colores cambian con los rayos del sol. El viento susurra entre las rocas creando una atmósfera de serenidad en medio del desierto. Ahora, los arroyos del Negev, como en cualquier desierto, se secan en verano y vuelven a llenarse de agua torrencial en la temporada de lluvias. Yo he visto los mismos efectos del Negev en los desiertos de Arizona y de California. Es interesantísimo. Eh, todos los arroyos o ríos están secos. Uno sabe que alguna vez pasó algo por ahí. Cuando de repente vienen lo que llaman monsoons, lluvias torrenciales en alguna parte, y viene corriendo a toda velocidad el agua por millas o kilómetros, inunda y a veces mata a la gente que está desapercibida. Las lluvias tempranas y tardías jugaban un papel crucial en el éxito del año agrícola para el pueblo de Israel. El final de la temporada de cosecha marcaba el momento de las antiguas peregrinaciones hebreas que llevaban los frutos de la temporada al Templo de Jerusalén. ¿Sabes decir? El motivo eh, de la cosecha proporcionaba una potente. Bueno, lección espiritual, lección, vemos que esa lección espiritual a la gente de la época era patente, latente. Seguro que eh, sí. Ellos veían todos los años uh -huh. esos cambios que ocurrían en la naturaleza. Muy cierto. Y bueno, yo recuerdo a mi abuelo materno, oh, Mar, sí. don Arturo Otto. Gran hombre. Fue agricultor toda su vida, así como tu abuelo también. Sí. Mayormente uh, las tierras de mi abuelo producían ananás, piña y sandía. Mi, abuela, mi abuelo era un hombre muy fiel a Dios. Siempre me cautivó bueno, su calma y su actitud paciente. ¿no? <laughs> Él solía decir, yo espero, luego siembro, sigo esperando y Dios manda la lluvia, espero un poco más. Y luego cosecho, pero todo el proceso lleva mucho trabajo y mucha paciencia, y era un hombre decía él. Sumamente paciente. Sí, la verdad. Y así era para el pueblo de Israel también el arduo trabajo de sembrar y cuidar los campos, huertos y viñedos, era recompensado con el gozo de una cosecha abundante. De la misma manera, las pruebas actuales que enfrentamos como pueblo de Dios serán coronadas con el gozo de la salvación al fin del tiempo. Indudablemente la metáfora de la gran cosecha es, en Salmo 126 apunta a la restauración de Dios de su reino en la tierra en la segunda venida de Cristo. Amén. Claro que aquí surge nuevamente el tema de la espera. Mm. Debemos esperar para que finalmente veamos los frutos de nuestro trabajo. Claro. La lección te invita a meditar en los momentos en los que viste a Dios obrando en tu vida o en la vida de los demás. Uh -huh. ¿Cómo puedes obtener esperanza de esas experiencias para lo que sea que estés pasando ahora en tu vida? Bueno, hermano, hermana. Nuestro tiempo de espera no es tiempo perdido. Está lleno de expectativas y de acción. Es tiempo de prepararnos y, aún más importante, es tiempo de compartir la verdad con otros para que conozcan el mensaje de salvación. Piensa en esto: Dios es muy paciente con nosotros. Entonces nosotros podemos ser pacientes con quienes nos rodean, animándolos a descubrir el gozo de una relación con Dios. Esperemos en el Señor y tengamos paciencia mientras Él lleva a cabo sus propósitos a su manera. Seguiremos estudiando la parte del miércoles en unos segundos. Gracias por acompañarnos. Oramos para que este estudio bendiga tu vida. Estamos aprendiendo sobre cómo esperar en el Señor. La lección del miércoles 27 de marzo se titula Esperar en el descanso sabático de Dios. El Salmo 92 destaca dos aspectos del sábado. La creación y la victoria final de Dios. Es un salmo que ensalza a Dios por su creación. Pasada, Amén. Su mantenimiento presente del mundo y señala la esperanza final. Te invito a que lo leas. Así es. Pon minuciosa atención a los detalles. El Salmo 92 es un himno litúrgico. Se inspira en la comunión que el poeta tenía con el Creador en el día sábado mientras contemplaba el poder divino manifestado en la naturaleza. La tradición afirma que los levitas cantaban el salmo 92 al ofrecer la libación correspondiente con el primer cordero. Hoy día aún se lo entona en el servicio sabático de las sinagogas modernas. Indudablemente Dios santificó el sábado, claro, claro. no es cierto. En el sábado debemos dejar las inquietantes, eh, bueno, todos los problemas de esta tierra. Claro. Y debemos dedicar tiempo para contemplar el mundo eterno, donde no habrá duda ni perplejidad. Hermano, hermana, el sábado es un día apto para alabar a Dios. Los propósitos y designios divinos revelados en la creación y en sus misericordias sobrepujan nuestra comprensión humana. El sábado nos ayuda a recordar las obras magistrales de Dios. Y disfrutamos del descanso sabático porque Dios es altísimo. Salmo 92.1. Su posición superior le da una ventaja incomparable. Ahora, aunque Dios es altísimo, se inclina para rescatarnos cuando lo invocamos. La creación y especialmente la redención de esa creación Deben inspirarnos a adorar a Dios porque vivir en este mundo caído sin esperanza de redención no es nada emocionante. Amamos, sufrimos, morimos. Y hacer todo sin esperanza no tiene sentido. Por esta razón alabamos a Dios como nuestro creador y nuestro redentor. Amén y amén. Ahora, Detengámonos un poco en Salmo 92, versículo 10, y dice, Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Bueno, el búfalo es extremadamente fuerte, capaz de sobrellevar grandes cargas, hasta 2.870 libras, dicen, o 1.300 kilos. El salmista confía en su amistad con Dios, está seguro que Él lo enaltecerá y afirma que Dios aumenta las fuerzas, que no debemos temer en los embate, a los embates que enfrentamos, porque Dios nos fortalece como al búfalo, nos renueva para que seamos vencedores. El versículo también alude al aceite fresco, que transmite la renovada devoción del salmista por servir a Dios en forma reconsagrada. En tiempos bíblicos la unción con aceite era para consagrar a sacerdotes y reyes. Pero sí, debemos notar nosotros, la unción con aceite es para servir, no para engrandecer al ser humano. Muy cierto. <laughs> Además, el salmista eligió una palabra hebrea inusual, balal, mm. para describir su unción. Mm. Esta palabra no representa típicamente la unción de los siervos de Dios, sino que denota una mezcla de aceite con otras partes del sacrificio. El uso único de la palabra balal implica que el salmista añoraba presentarse como sacrificio vivo a Dios y consagrarle todo su ser. Muy interesante, Omar. O sea, sí, que él quería sí. dar todo a Dios, todo. ¿no es cierto? La lección explica que no debiera sorprendernos encontrar frases sobre la consagración claro. en un salmo dedicado al día sábado. Porque el sábado... Es la señal de que Dios nos santifica. Así lo afirma Éxodo 31, 13, claro. que dice: Con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os. Santifico. Amén, amén. Dios nos santifica. Amén. Entonces, con esta idea de santificación, leamos Salmo capítulo 92, capítulo 92, versículos del 12 al 15, y dice así: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Las imágenes de palmeras y cedros del Líbano retratan al pueblo de Dios siendo santificado, Amén. creciendo espiritualmente. Y en el verdadero aprecio por los propósitos divinos. Qué hermoso, ¿no es cierto? Es cierto? sí, sí. Bueno, no es. En la misma línea de pensamiento, leo del libro Testimonios para la Iglesia, Tomo 6, página 351. El sábado que fue dado al mundo como señal de que Dios es el creador, es también la señal de que es el santificador. El poder que creó todas las cosas. Es el poder que vuelve a crear el alma a su semejanza. Para quienes lo santifican, el sábado es una señal de santificación. La verdadera santificación es armonía con Dios, unidad con Él en carácter. Se recibe obedeciendo a los principios que son el trasunto de su carácter. Y el sábado es la señal de obediencia. El que obedece de corazón al cuarto mandamiento obedecerá toda la ley. Queda santificado por la obediencia. Hermoso cuando la autora explica que la santificación es armonía con Dios. Amén. Unidad con Él en carácter. Precioso. Claramente el reposo sabático es esencial para nosotros como pueblo de Dios. Porque nos da poder para esperar con confianza sabiendo que Dios cumplirá sus promesas. Gloria a Dios. Hermano, hermana, cuando guardes el sábado, no lo hagas pensando en las reglas rígidas de la religión. En el sábado Dios te invita a descansar, a adorarlo, a deleitarte en él. El sábado es... Una hermosa bendición que puedes disfrutar mientras esperas el día de la redención. Bueno, preciosa promesa. Eh, vayamos gracias. al estudio del jueves 28 de marzo. Claro que sí. Titulado La alegría llega por la mañana. El conocido refrán dice: Después de la tempestad viene la calma. Siempre decimos eso. Los que hemos pasado por grandes tormentas sabemos lo que es esperar ansiosamente por un amanecer soleado. Eso nos pasó cruzando el Atlántico. Mm, muy Salmo 5.3 dice, Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ah. En el tiempo que viví en Puerto Rico como estudiante de teología en la Universidad Adventista de las Antillas, experimenté la fuerza de la naturaleza en varias ocasiones. Wow. Las lluvias y vientos, huracanados, son poderosísimos, es tremendo. Una cosa es verlo en la televisión, en la uh -huh. noticia, no. otra estar allí. Claro, seguro. Eso es muy cierto. Y, y en, en lo personal, yo también, Omar, al estar con mis padres. Uh, viviendo con ellos como misioneros en el Amazonas, oh, en Brasil, tuvimos que enfrentar muchísimas tormentas. Eh, antes del desenlace, se suele sentir ese aire sofocante, sí, ¿no es cierto? Húmedo. El cielo, bueno, el cielo se tiñe de gris y negro. Hay relámpagos deslumbrantes que iluminan el horizonte y bueno, se acentúa el retumbar de esos truenos fuertísimos y, y el terrible viento amenaza con inminencia. Y de golpe, de golpe se suelta esa ráfaga que es como un torbellino. El viento resuena como un tableteo, podría decir. Sí, lo es. es semejante a veces a disparos de fusilería. <laughs> Y empieza a llover con toda la violencia, ¿no es cierto? En ese momento es cuando uno busca refugio. Claro. Y espera ansiosamente que pase la noche tormentosa y amanezca un día claro. Tremendo. Esa espera de un brillante amanecer aparece en varios textos bíblicos. Cierto. ¿Sabes? En los Salmos se retrata la hora de la mañana como el momento esperado de la redención divina. Por ejemplo, Salmo 35 dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. El amanecer revela el favor de Dios que finaliza la larga noche de desesperación. El Salmo 143 describe que la liberación de Dios revertirá la oscuridad de la muerte, transformándola en la luz de una nueva mañana. Qué hermosa manera de describir el día de la resurrección, ¿no te parece? En el Nuevo Testamento se reanuda la misma esperanza. La última parte de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 dice hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y Apocalipsis 22, 16 identifica a Jesús como la estrella resplandeciente de la mañana. La lección nos lleva a meditar en Marcos capítulo 16, versículo del 1 al 8. Allí se describe la mañana cuando Cristo venció la muerte. Indudablemente ese hecho, abrió el camino para la mañana eterna de la salvación de Dios para todos los que creemos en él. Saben de sí los discípulos. Cuando se encontraron con Jesús resucitado experimentaron la promesa cumplida Amén. de Salmo 30, versículo 5. Uh -huh. Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. ¡Qué hermoso! ¿Y qué, ¿Y qué de nosotros? Bueno, para nosotros hoy día, cada estrella de la mañana anuncia el nacimiento de un nuevo día, ¿sí? Renovando nuestra fe con la realidad de la vida eterna. Eso es lo que añoramos cuando hablamos de esperar en el Señor. Sabemos con seguridad que la espera. Vale la pena, hermanos. La sierva del Señor añade en el deseado de todas las gentes, página 729. Sobre la tumba abierta, Cristo había proclamado triunfante, yo soy la resurrección y la vida. Únicamente la divinidad podía pronunciar estas palabras. En su divinidad, Cristo poseía el poder de quebrar las ligaduras de la muerte. Maravilloso poder divino. Oh, en sí. Se dice que la muerte está grabada en nuestras células desde que nacemos, mm. pero hermanos, en la resurrección de Jesús tenemos la seguridad de la temporalidad de la muerte, porque durará por poco tiempo. Dentro de poco Cristo vendrá otra vez y la muerte será absorbida en victoria. Los salmos nos invitan a esperar en el Señor, y cuando la espera nos parezca pesada, incierta y solitaria, debemos recordar a los discípulos en el día que Jesús ascendió al cielo. Ellos seguramente anhelaron, "Señor, llévanos contigo ahora", pero se les ordenó esperar y ellos regresaron a Jerusalén, esperaron el don del Espíritu Santo para luego predicar el Evangelio al mundo. Y en nuestro caso, es imposible obedecer el mandato de Dios, de esperar en Él, a menos que Él haya hecho su obra en nosotros, ¿cómo? A través del Espíritu Santo. Ay, Omar, ningún entusiasmo humano en verdad podría resistir la tensión que la que la espera en sí impone a nuestro frágil yo. Es ¿No es cierto? Eso. Solo una cosa podrá lograrlo, hermanos, permanecer en una relación personal con Jesús. Bueno, mientras continuamos esperando en el Señor, encontraremos tú y yo, tú también, Omar, <laughs> paz y gozo en los salmos hermosa lección. Es sí. cierto. cierto. Eh, repasemos entonces lo que estudiamos. A ver. En primer lugar, Dios obra mientras esperamos. Hay un plan y un propósito divino en todo. En segundo lugar, debemos aprender a ser como niños en todas las etapas de la infancia. En tercer lugar, nuestra espera no es tiempo perdido. Debemos prepararnos y compartir la verdad de salvación. Con los otros que nos rodean. En cuarto lugar, al guardar el sábado, busca descansar, adorar, deleitarte en Dios. Esa es una hermosa bendición que puedes disfrutar mientras esperas el día de la redención. En quinto lugar, la resurrección de Jesús abrió el camino para la mañana eterna de la salvación. Amén. Esperamos en el Señor y anhelamos su pronta venida. Seguramente nuestra esperanza es el atributo que mantiene nuestros ojos dirigidos hacia el cielo mientras esperamos la mañana gloriosa de la redención. Y así, Omar, finalizamos este ameno y maravilloso trimestre de estudio del libro de los Salmos. Cada lección nos trajo importantísimas enseñanzas. La semana que viene iniciaremos el segundo trimestre del 2024. Las próximas 13 lecciones fueron escritas por el doctor Mark Finley y la temática es el gran conflicto. Y estará emocionante. Ah, la Lucía. verdad que sí. Acompáñanos cada semana. Ah, bueno, arrancaremos la primera lección eh, que se titula La guerra detrás de todas las guerras. Esperamos verte nuevamente por este mismo medio y además. Te recordamos que este viernes tendremos otro tema pero importantísimo. En la serie de Daniel. Seguro que sí, así. No te lo pierdas. Sabes, agradecemos mucho tu compañía, agradecemos tu apoyo al Ministerio de la Voz de la Esperanza y agradecemos tus oraciones. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.